arriba. Contra Montes de Oca. Aquí te quiero ver. Va el primer penal, primer disparo de AFA Rimac. Asociación Flor de Mancaes. Acuérdate de las nenas. Sí, de amigo Hans Vargas, de toda la gente hincha. Sí, señor, mi amigo Lobatón, a toda la gente. A todos los hinchas. Un fuerte abrazo. Este cuadro bajo Pontino. Que se hizo profesional, un equipo de barrio que se va consolidando. Llega ahora con su oportunidad para ser finalista este año, 2011. Arriba va. Responsabilidad de falla, tiene que sacarse la indumentaria de sí, color señor, amarillo. Tiene que sacarse el chaleco. ¿Qué estás pensando? Tizón reza. A ver. Y no ve cómo... Prepárate, garganta con arena, prepárate. Y tú lo pides, me preparo. Atención. Arriba. Amantes del futsal, esto es... Y se adelante, hay que hacerlo repetir. ¡Tatán, tatán! ¡Gol! ¡Gol de AFA! ¡Gol de falla! 1-0. El primer check. Viene Canto, que salió lesionado. Se acalambró. Felizmente no fue el estirón. Que salió acalambrado. Un jugador de selección. Vamos a ver. Un jugador que debe ser tomado en cuenta en selección de futsal. Me están explicando. Marcos Canto. Va frontal. Va el balazo. Va el coyote. Atención, todo cercado de Lima. Que va, que va. ¡Tatán, tatán! La acabó adentro. La golazo. ¿Dónde la dejó? ¿Qué jugador? ¿Dónde la dejaste, papá? Claudio Mendoza. ¡Ay, ay, ay! Lo canté. Gol de Canto, 1-1. ¡Qué jugador! Me hizo acordazo aquí Osvaldo Cachito Ramírez. Una vez pateó un tiro libre frente a Huracán de Argentina. El arquero, el negro Valey. Arco sur. La dejó dormidita y duerme tranquila. Va Pantro Mendoza. Pantro Mendoza. ¡Tatán, tatán! ¡Gol! ¡Gol! ¡Leafa! 2-1. Segundo check, amigos. Cuadro bajo Pantino arriba. 2-1. Esto se puede definir, me parece, aparte por los pateadores, este es un buen pateador, este Mendoza. Nada que hacer para Montes de Oca, pero este arquero que tiene el equipo de Farrima es más arquero que Montes de Oca. El Flaco Francia, jugó pocos minutos, veremos si responde en la repetaza. Va, tatán, tatán, golazo. ¡Gol! ¡Lo fusiló! Atizón, Francia pone el 2-2. Sí, señor, con potencia le pega en el cuerpo al arquero y se le mete adentro. Demasiado potencia del Flaco Francia. Le pega la pierna a Tizón y adentro. 2-2. Va Mejía. El Flaco Mejía, sí. Mejía, atención. Atención. La gente del Rimac. Atención. Asociación Flor de Marcaes. Es zurdo. Por el 3-2 va. ¡Tatán, tatán! Adentro. ¡Gol! ¡Le AFA! El gallo Mejía pone la cresta, pone todo también para esa pelota. Y va el oso Arbulú ahora. 3-2, uy Arbulú. El jugador más importante que ha tenido después de Marcos Canto este. Aquí son tigreras, el oso Arbulú. Con el número 6. Ramón, Tizón tiene una barra espectacular ahí en la barra, en la ganadería. Tizón puede ser el héroe. El oso Arbulú tuvo un partidazo. Veremos, por el empate en anotaciones. Va Arbulú, tatán, tatán, gol. ¡Gol de Tigre! Coronó un fantástico partido Arbulú. Sin duda es una de las figuras de este compromiso. ¿Qué pasa? Elige Tizón, elige un sector para moverse. Me parece que en futsal hay que quedarse bien parado en el medio, abrir los brazos y no moverse tanto. Tiene que darte estático. Castillo, baja Castillo, va, gol. ¡Gol de AFA! Y vale goleador, Toti Castillo. Al mejor cazador se le escapa la perdida. ¡No se digas eso, Ramón Quiroga! Al mejor cazador, este zurdo. Y Tizón tiene que quedarse estático. Tiene que quedarse estático. Tizón, quédate paradito. Tigre, ¿cómo está Cáceres? Zurdo. Tigre, ¿cómo está Cáceres? Aquí viene el Tony de Varado. El zurdo. El marcador. El zurdo. La va a cambiar. La va a cambiar. Pasa al lado donde está Ibañez la pelota. Donde está el señor Ibañez, ahí la va a meter. Parado, Tizón. No te muevas, Tizón. No aquí te muevas. ¡Tatán, tatán! ¡Gol! Mira, oye. ¡Gol! De Toño Alvarado, gol de Tigre. Empate 4-4. Ramón Quiroga le dijo dónde estaba ahí el árbitro anteriormente. Pasó por donde tú dijiste, Ramón. Este es zurdo también. Si le intenta cambiar, se lo va a tapar Montes de Oca. La chata, no la cambies. Este es el mejor jugador que tiene la gente del equipo de AFA Rimac. Puede. Gran año, Moreita. ¡Tan gol! ¡Gol de AFA! Gran gol de Morey. Atención, Salerno. Salerno viene por la pelota en Tigre. Se saluda también con Morey. La deportividad te inclina aquí en la cancha. A ver. Fantástico. Puede ser el quinto. Silbidos.
tres chiflos para Salerno. Se la tapa Tizón, se acaba el compromiso. Cierto, Moreno, cierto, el cierto, cierto. Tizón puede ser el héroe. Tizón puede ser el héroe. Aquí te quiero ver. ¡Tatán, tatán! ¡Gol! ¡Gol! ¡Le tire! Muy bien, Salerno. Ahora se va a definir porque van a empezar a pegar en los suplentes. Va Chocolatín Saldaña. No jugó un solo minuto y va al penal. Sí, señor. Está más frío que una llena de eléctrica, te digo este. Seguro. Que una heladera en verano. Bueno, a ver. La Chata Morey y Marcos Canto abrazados. Rivales, pero bueno, son grandes amigos. Están ahí juntos en el medio de la cancha. Chocolatín Saldaña frente a Montes de Oca. Va a Fabá, va, tatán, tatán, tapó. Increíble. Lo marró su frío. Ahora, todo el año de AFA se va por la borda. Ray Becerra. Todo por un penal. Este participó. No, le pegó pésimo Saldaña, ¿eh? Pero no se entiende pésimo, cómo ponen pésimo a patear un penal a un jugador horrible que no había entrado. Pudo ir, increíble. Bueno, pudo ir Guevara tal vez, Guevara tenía más ritmo. Una toda la por responsabilidad Saldaña es para el arquero. Tizón puede ser el héroe. Becerra. El Boche hizo experiencia. Becerra tiene calidad para patear, él lo sabe. Sí, Becerra tiene calidad. Atención, toda la gente del Cercado de Lima, hinchas de Tigre y Graf alrededor del Perú. Puede ser finalista Tigre, se le puede dar en las pies del Boche Becerra. Atención, aquí va. ¡Tatán, tatán! ¡Tapó Tizón! ¡Tapó Tizón! ¡Tapó Tizón! ¡Increíble Tizón! ¡Increíble! ¡Fantástico! El portero es el héroe. Notable. Grande Tizón. Notable. Fantástico. Pega en el palo. AFA Tizón tiene va vida para allá, pero pega en el palo. AFA tiene vida. No lo puede creer Becerra. Y esto puede ser anímico. Como está el partido, es para el equipo AFA Rima. Guevara va. ¡Gol! Responsabilidad ahora para Sagaceta, que no, estoy nervioso. Sagaceta está nervioso. Cuidado. Y va Sagaceta por Tigre, aquí tenemos la ropa interior. Pachali Sagaceta, que jugó muy poco también, ¿eh? Aquí te quiero ver. ¿Tizón? Aquí te quiero ver Sagaceta. A Tizón ya lo vimos. Sabe que puede. Vamos Sagaceta por Tigre. Si no, el partido se acaba. Cuidado que se cruzó adelante la pelota el arquero Monte de Oca. A ver. Y va el lanzamiento, va. ¡Tapó! 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 ¡AFA Rima, que finalista! ¡Felicitaciones, AFA Rima! El sentimiento de un pueblo rimense. El sentimiento de un cuadro que es humilde, que es de barrio. No tiene sueldos grandes, pero tiene ilusión del tamaño de todo el Perú. AFA Rima está en la final del torneo de la División de Honor de Futsal FIFA que usted y aquí por CMD. Felicitaciones y veremos con quién choca Ramón Quiroga. Tristeza para Tigre, que hizo un buen año. Cambió el trigo Sandoval y tal vez quedó en nada. Se desinfló, pero AFA Rimac aquí está en la cancha, se impone y usted lo vio aquí por CMD, Ramón Quiroga. La verdad, y lo dije, cuidado que Montes de Oca se pasó adelante del señor que le iba a pegar, y usted lo dijo, el señor Charlie Sagaceta estaba frío, termina salvando el palo, se cruzó como un gato, ahí, se cruzó adelante la pelota, ese error del arquero y error del técnico que lo llama, lo enfría el jugador que patea, termina ganando el equipo que hizo la cosa mejor, que tuvo quizás en Tizón, arquero que hoy día. Pero anterior a esta, quiero que me pase, por favor, anterior, cuando digo que, por favor, cuidado que se va a cruzar adelante el jugador y eso no es bueno. Lo enfrió el que pateaba. Ganó va a jugar su final, Ramón. El equipo del AFA, equipo de AFA Rima. El finalista. Equipo va a la final. Trajo todo el barrio, muchos héroes. Sergio Moreno, dime si tenemos entrevista. Quiere tomar la foto, una foto me imagino que es para la historia, para el conjunto de AFA Rimac. Queremos conversar con Alonso Tizón, la figura del compromiso. Alonso, es el héroe, es Alonso, el héroe. La gente está fumando, así que le rogamos que salgan con el cigarrito porque no está permitido. Alonso, lo hablábamos en la semana, ¿no? Tu objetivo era llegar a la final. ¿Qué partido, qué día con apagón, con todo? Ese sentir, amigos. Sergio, continúa. Alonso, Sergio, vamos, vamos. ¿Qué pasa por tu mente, por tu corazón en este instante? Bueno, qué campeón. Que tenía que llegar a la final. Yo tiene que por su madre. Como sea, tenemos que llegar a la final ya. El año pasado se quedaron. Sergio, rival, le va a hacer el micro. Esta vez estamos, queremos dar la sorpresa.
Exacto, qué partido, ¿no? Se fue la luz, la gente se iba. Cuando se fue la luz, ustedes perdían 7-6. Finalmente lo empatan, nos vamos a los penales. Parecía todo parte de un sortilegio, parte del destino. Sí. Dedicado a su mamá, Sergio, díselo. Quedó en Dios. Él lo bendijo para esto. Y si nos ha llevado a la final es para algo. Y ese triunfo sé que va para una persona muy especial como es tu madre, que de hecho que nos está viendo. Sí, para mi mamá. La amo demasiado. Ella es mi vida. Al igual que mi enamorada, para no dejarla de lado. Al igual que toda mi familia, todos los amigos que he tenido y que siempre me han apoyado. Así estamos con el Chato Maravilla del conjunto de AFA Rima, como es Carlos Morey. Carlos, ¿qué partido, qué final, se iba a la luz. Ya estaban cambiándose para irse a casa y finalmente regresan. Y regresan con una clasificación a la gran final que es histórica. Primera vez en su vida que AFA llega a estas instancias. Buenas noches. Primero agradezco a Dios. Claro, este es un partidazo, ¿sí? Nadie lo podía creer, reembolsar el partido. Ya faltando 3 minutos, se fue la luz. Gracias a Dios, puta, se jugó y hasta el último. ¿Qué expectativas para esa final? ¿Panta o RIR? Uno de los dos será el rival. Me imagino que el tema de decir que ya cumplieron pegar una final no está en la mente de ustedes. No, claro, nuestra mentalidad es campeonar, pero todo con calma, todo respeto a todos los equipos se les respeta y bueno, todo con calma. Un paso a la final nada más. ¿Qué le dirías a esa gente que de repente a principios de año no daba a AFA Rima como un candidato para llegar ni siquiera a las semifinales? Bueno, yo sé que el público tiene derecho a opinar todo, pero al final lo que vamos somos nosotros y gracias por apoyarnos al equipo de AFA todos hasta el último. ¿Y hoy se vino todo el Rima acá? Hoy día se vino todo el Rima, toda la familia, todos han venido hoy día. Va a haber el día jueves, si es que se juega en esa fecha, un clásico entre Rimac o el Callao o la Molina, uno de los dos. Claro, es un clásico espectacular y que sea un bonito partido el que viene. Quería mandar saludos a tu familia que siempre te apoya. Claro, quería mandar saludos a mi familia Morey González, a mi viejo que está en el cielo, a mi hijita Daniela, al tío Chochi, al tío Huachano y a J. Carlitos. A Carlos Morey, que ha cumplido un excelente campeonato con el conjunto de AFA Rimac, que cumple el sueño de llegar a la gran final. Ahí está el Bufa que pasó adelante, mirá vos, ahí te lo di y lo dije. Cierto. Si me escuchan la voz. A ver, de aquí, el penal que le da el pase a AFA Rimac, el palo, le dice que no. Hay un concierto con los palos otro día. Pero bueno, esto fue, amigos, un partido memorable. Partido de ensueño que cualquier hombre en la tierra que le guste el futsal y el fútbol de seguro ha querido haber jugado. No, la verdad que fue un partido que hubo de todo. Hubo emociones, hubo goles, hubo lágrimas en algunos jugadores de este equipo de Tigrera que tiraba para la final con un Marcos Canto impresionante, un trabajo bárbaro. Lo de Tizón creo que ha sido extraordinario todo el partido en el alargue y después la definición por penales. Creo que el arquero de AFA Rimac hoy día ha vuelto a ser el arquero que estamos acostumbrados a verlo, el Tizón, que era del equipo de la Juventud Aprista. Se tranquilizó, confió en sus compañeros y termina disputando la final del campeonato de este año 2011 de futsal. Cierto, nos despedimos, amigos. AFA finalista, Tigre, hasta el próximo año. Y usted lo verá seguro en las pantallas de CMD. Estamos en la cancha. Torneo de la División de Or que llega ya casi a su fin. Gracias por acompañarnos siempre. Hasta la próxima, Ramón. También al público, muchas gracias por seguir. Gracias, Barreto, por traerme a este partido. Chau, permiso.